Un cordial saludo a todo el pueblo de Venezuela. Establecemos un contacto en directo a esta hora, 5 de la tarde en punto, porque otorgan la orden Libertadores y Libertadoras de América en su primera clase post-mortem al primer actor venezolano Carlos Márquez. Andrea López, nuestra compañera, se encuentra en la funeraria Vallés en Caracas y nos amplía la información. Buenas tardes, Andrea. Gracias por el contacto. Sí, por instrucciones del primer mandatario, hoy se ha otorgado la orden Libertadores en su primera clase post-mortem al primer actor venezolano, Carlos Márquez, quien falleció este sábado. Vamos a conversar entonces con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Es un momento al que nunca quisiéramos acudir. Sin embargo, la vida parece estar determinada por estos encuentros y estas reuniones. Estamos despidiendo al gran actor Carlos Márquez, un maestro de generaciones, un cultor de la actuación en todas sus versiones, en la televisión, en el cine, en el teatro, pero sobre todo un actor de los que hizo de la actuación una filosofía de vida, un hombre que hizo de su larga trayectoria una enciclopedia abierta, generoso con su conocimiento, generoso con su sabiduría, con su experiencia. Se supo acercar pues a los jóvenes, supo transmitir todo lo que sabía y quizás su angustia hasta el último momento era estar en escena y seguir transmitiendo, educando y formando a los venezolanos y a las venezolanas desde la actuación, desde lo mejor de la actuación. Por eso el presidente de la República, Nicolás Maduro, le ha conferido la orden Libertadores y Libertadoras de América, una orden que se da a los venezolanos y venezolanas que más han cultivado el espíritu nacional, y esto obviamente encaja en el perfil del maestro Carlos Márquez. Todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todo el sector teatral venezolano e internacional se unen a este duelo hoy, precisamente cuando celebramos el Día Mundial del Teatro, hoy cuando precisamente hubiésemos querido estar con el maestro sentado en una butaca conversando de la evolución y las expectativas que podía tener el teatro en el mundo. Si uno lee los últimos manifiestos que se han hecho los días internacionales del teatro, uno se da cuenta que hay muchísima duda de quien formula los grandes discursos. La duda sobre qué es el teatro y cuál es la vigencia del teatro, si el teatro tiene o no tiene sentido, tiene o no tiene vigencia. Yo creo que el teatro tiene un sentido fundamental y ese sentido fundamental nos los da la vida, la obra, el legado que Carlos Márquez ha dejado para Venezuela. ¿Cuál es ese legado? ¿Cuál es esa vida? ¿Cuál es esa obra? La posibilidad de sostener muchísimas vidas en una sola vida, de darle a las palabras alma, de darle a los destinos múltiples enunciaciones, múltiples maneras de ser encarnados. Yo creo que allí está la paradoja de encontrarnos despidiendo a un ser que yo siento que todavía no se ha ido, a un ser que se va a quedar con nosotros por muchísimo tiempo y que va a ser como su última obra inolvidable. Bien, escuchaban ustedes las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien explicaba que esta condecoración se le otorga a las personas que han realizado grandes aportes a la cultura nacional de nuestro país. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente al estudio. Adelante. Muchísimas gracias, Andrea. Así que entregada la orden Libertadoras y Libertadores de América en su primera clase post-mortem a Carlos Márquez. Así despedimos este contacto en directo, señor sintonía del mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión.